Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black with gold, official weight, 115 pounds. His professional record, an outstanding one. 36 victories with 25 wins by knockout, only 2 defeats. From Puerto Peñasco, Sonora, Mexico, the challenger, former WBA, WBO, flyweight champion of the world, El Gallo, Juan Francisco Estrada. En algún momento tiene que pasar algo malo, ¿no? Porque no toda la vida siempre es felicidad. Y pues yo creo que sí son pruebas de que te manda Dios. Es algo que tienes que saber sobrellevarlo. Pero pues uno debe aprender a soportar el dolor. Fue algo difícil. Desde los 7 años, pues perdí a mi madre. Murió de leucemia. Ya no la volveré a ver. Pues sí, sí fue una muy mala noticia, pero pues de niño no asimilaba mucho esa noticia. Mi tía sabía pues que mi mamá iba a fallecer y ella sabía que pues se iba a hacer cargo de mí y de mis hermanos. Todo nació porque soy 3 veces campeón nacional amateur y en el periódico sale un gallo de pelea, o sea, con letras grandes. Mi entrenador, Don Juan, pues él me decía el gallo, vamos a ponerte el gallo. De hecho, él me hizo mi primer traje como profesional, él lo mandó a hacer. Y pues ya desde ahí me quedó el apodo del gallo. Bueno, recuerdo, tenía 9 años cuando empecé en el boxeo. De hecho, era la calle principal por la que iba caminando. Siempre era la misma ruta de la escuela a la casa. Pues en una de esas veía a un señor entrenando a su hijo boxeo. Pues le pregunté al señor que si podía entrenarme. Pues él dijo, no, pues yo no soy entrenador. Pero pues sí te puedo enseñar a que aprendas el boxeo. Al siguiente día ya fue cuando empecé a entrenar y el único costal que tenía era un árbol y en el árbol colgaba un costal.
a los meses conoció a un entrenador de boxeo, que él tenía el gimnasio municipal de Puerto Peñasco, y don Juan Carlos González, nosotros y todo Peñasco lo conocía como don Juan. Y pues le habló y le dijo, ¿sabes qué? Pues están los niños ahí conmigo y pues tienen madera, ¿no? Tienen para ser buenos boxeadores. Pues él era una persona muy noble. Cuando empecé con él, todo era muy estricto, o sea, pues nos decía cosas para bien. El que va a pisar el gimnasio, no lo quiero platicando. No quiero que anden afuera peleando, no quiero que anden en fiestas, tomando. Siempre te exigía al 100, o sea, si son 100 abdominales, haz 200, o sea, siempre te pedía más. Y yo pues era un niño que me gustaba la disciplina y yo las hacía. Don Juan era una persona, como te digo, muy disciplinada, que hacía las cosas con fuerza, o sea, yo creo que por eso mi físico, por eso mi pensar es fuerte. De niño tuve, no sé, unas 40, 50 peleas sin perder. Yo noqueaba a los niños, pues era un niño, pero yo los noqueaba porque yo entrenaba muy fuerte, pero porque él siempre me entrenó así, pues. Vamos. Cuando tenía 14 falleció mi padre biológico, ¿no? Es el con el que no viví, pero fue mi padre y claro que me dolió. Cuando mi tía, quien fue mi segunda madre, fallece, pues yo tenía 21 años. Fue una muerte inesperada porque la atropellaron. En cuanto la atropellaron, falleció del golpe, porque sí fue muy fuerte, ¿no? No es como que ni la llevaron al hospital. Ahí mismo dicen que del impacto falleció. Y cuando llegué, pues estaba tapada. Desde que tengo uso de razón, pues perdí a mi mamá, perdí a mi papá, perdí a mi tía, perdí a mi abuelo, y yo creo que es algo muy, muy, muy batalloso, muy difícil para mí todo eso. Yo cuando entreno, cuando peleo, pues pienso en ellos aunque no estén, ¿no? Yo sé que pienso en mis hermanos, en que haciendo lo que hago, los voy a ayudar a ellos. Cuando voy a entrenar, siempre me preparo primordialmente mentalmente, porque antes de subir al ring, simplemente pienso positivo, siempre voy a ganar, voy a ganar. Yo tengo entendido que si tu mente piensa positivo, tu cuerpo reacciona positivo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que me diferencia de muchos. No sé qué vaya a pasar en la pelea. Veo una pelea
dura los primeros rounds, pero sé que del cuarto o quinto round ya voy a estudiarlo y va a ser una pelea no fácil, pero sé que va a ser un gano para mí. To the winner by majority decision, and still WBC super flyweight champion of the world. Al principio triste era por la decisión, pero yo creo que hice una gran pelea y pues que demostré, no, que demostré para, que estoy para grandes cosas. Para que pues una revancha o otro campeón, ¿por qué no? Y porque es una cosa grande. Si yo me tuviera a mí mismo frente a Juanito, simplemente pues le haría ánimos y pues le aconsejaría que sea fuerte. Ladies and gentlemen, this is the moment we've all been waiting for. Chapter 2. A win here tonight changes his whole career. We go to the scorecards. 115, 113, 16 to 112, 15, 113. All to the winner by unanimous decision. Damas y caballeros de Mexico, the new WBC Super Flyweight Tuve una infancia muy dura, a los 7 mi madre partía de este mundo. El deporte fue mi escape y pa' llenar su ausencia el box me dio refugio. Y empecé a entrenarle duro, listo pa' cambiar de rumbo. Mi padre se adelantaba, se me desmoronaba el mundo. En mi mente siempre estaba superarme y en la vida no tener que carecer, como lo fue mi niñez. Desde pequeño sabía lo que era trabajo duro. Nunca me rajé pa' nada, mucho menos me apenaba que pensara medio mundo. Y él le va, compa Gallo, de su compa Talamantes, y el que persevera alcanza, viejón. Ladies and gentlemen, for the best in boxing, from H-Town to your town and all over the world, the people's champion, the one, the only, Clutch City Boxing! Subscribe, tune in, and get on social media. Check out Clutch City Boxing now!